9 grados. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2011 y pues hay asuntos importantes que vamos a platicar a continuación con el diputado Jesús Alberto Cano Vélez. Él es miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, miembro de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está, diputado Cano Vélez? Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están, diputado? Quedó aprobada ya la Ley de Ingresos. El plazo es hoy, ¿verdad? Sí, hoy a las 5 de la mañana, más o menos, poquito antes de las 5, terminamos de aprobar la Ley de Ingresos. Efectivamente, la fecha límite es el 20 de diciembre, a las 2 de la noche, pues es con mucho tiempo de anticipación, salimos aprobada después de una larga jornada del día de ayer. Uh-huh. ¿Cómo queda la Ley de Ingresos? Finalmente el IVA se queda como está, ¿verdad? Sí, como consecuencia de las inundaciones que han atacado a diferentes estados de la República, hace que el país y los estados estos requieran recursos para su reconstrucción, la bancada del PRI decidió poner la balanza entre disminuir el IVA, que era una propuesta que habíamos hecho nosotros en una reunión de agosto pasado, uh-huh, o destinar recursos a dos cosas: uno, a la reconstrucción de estos estados de la República, y llenar las insuficiencias que trae el presupuesto de la Federación. Decidimos que esos estados merecían tener recursos para su reconstrucción, por lo cual también formamos un fondo de reconstrucción por 55 mil millones de pesos, más un seguro catastrófico que tenemos que tendrá que comprar para lo que pueda suceder el próximo año, ¿no? Uh-huh. Entonces, al poner en la balanza esas circunstancias, pues decidimos, en vez de reducir el IVA, algo que ya estaba determinado, que valía más de 35 mil millones de pesos, dejarlo como está, no moverle, uh-huh, no mover ninguna a los impuestos de ninguna forma, más que uno, esto te explico, y esos recursos destinados al Fondo de Reconstrucción Nacional, ¿no? Correcto. ¿Cómo se distribuyen los diversos rubros en cuanto a los ingresos? Es decir, ¿cuánto se ha estimado por impuestos, el IVA, el ISR, etcétera? Bueno, los ingresos van a ser a un poco más de 3.3 billones de pesos. Uh-huh. Y con la aprobación que tuvimos ayer, en cuanto a lo que había mandado el Ejecutivo, le vamos a sumar más 60 mil millones de pesos. Es decir, el Ejecutivo mandó una cantidad tal que nosotros con las modificaciones de ayer le agregamos 60 mil millones de pesos. Uh-huh. ¿Cómo se componen esos 60 mil millones de pesos? Uh-huh. Incorporamos el parámetro macroeconómico de crecimiento del 3.8 al 3.9%, eso hace que exista una mayor recaudación y eficiencia recaudatoria en conjunción con los expertos de la Secretaría de Hacienda, y eso nos da más o menos 16 mil millones de pesos adicionales. Uh-huh. Al petróleo le agregamos $2 de 63 a 65, y eso nos da más o menos 11 mil millones de pesos. Uh-huh. Al déficit, alrededor de 28 mil millones de pesos, y eso nos da, el déficit del 0.3 al 0.5, dos décimas de punto, eso da 28 mil. Y esos 55 le agregamos el impuesto el único impuesto que se incrementó fue el del tabaco, el IEPS del tabaco famoso, uh-huh, 5 pesos por cajetilla adicional. Uh-huh. Y esto nos da como 12 mil millones de pesos. La suma de todo eso son más de 67 mil millones de pesos. Luego le quitamos 7 mil de un incentivo de lo que hemos llamado el primer empleo, una iniciativa que el senador Beltrones expuso en el Senado y que, uh-huh, se envió a la Cámara de Diputados por ser Cámara de Origen. La aprobamos, y esa la aprobamos por unanimidad, uh-huh, 0 votos en contra, como a las 4 de la mañana, y eso nos da, la semisuma de todo eso nos da más 60 mil millones de pesos adicionales. Uh-huh. Esos 60 mil millones de pesos, más las reasignaciones que hagamos cuando discutamos el presupuesto, que tenemos hasta el día 15 de noviembre, uh-huh,
nos va a dar una bolsa de una magnitud tal que queremos que cubra las insuficiencias que trae el presupuesto que mandó el Ejecutivo. ¿En qué? Pues más recursos para el campo, uh-huh. más recursos para las carreteras, construcción de carretera e infraestructura del país, más recursos para la educación superior, más recursos para educación media, más recursos para la salud, la construcción, la terminación de hospitales y la operación de muchos hospitales que no están operando por falta de recursos, más recursos para los fondos de inversión que tenemos, para las entidades federativas, para los fondos metropolitanos, para los fondos del sur-sur-sureste, etcétera. Todo eso que trae, que no trae el Ejecutivo, nosotros lo vamos a cubrir cuando aprobamos el presupuesto, de tal forma que, por un lado, cubramos la insuficiencia del presupuesto, y por otro, adicionalmente, constituyamos un Fondo Nacional de Reconstrucción de 55 mil millones de pesos. Uh-huh. Entonces, si me preguntaras así, ¿cuáles son los resultados de esto? Bueno, un presupuesto, diría yo, pues para reconstruir los estados que están destruidos en ese sentido, por las lluvias, un presupuesto para incentivar el crecimiento y fomentar el empleo, entre otros motivos, por el programa del primer empleo que aprobamos anoche. Sí. Particularmente esta ley de fomento al empleo, ¿en qué consiste, diputado Cano Vélez? Bueno, esta es muy importante. Se inició como una ley, que fue la que propuso el senador Beltones, pero finalmente quedó como un capítulo de la ley de impuestos sobre la renta. Este programa va a ser una deducción, se va a permitir una deducción para que los empleadores, los patrones que contraten a una persona que nunca antes ha estado inscrita en el Seguro Social, puede ser, evidentemente, estaba muy dirigida a los jóvenes, por uh-huh. supuesto, uh-huh. que nunca antes esté inscrita en el Seguro Social, pueda deducir de su forma mensual, por supuesto, y en forma autodeducible, vamos a decir, de su prestación mensual, uh-huh. Puede deducir una cantidad tal que va a ser el equivalente a dos veces lo que el patrón paga en seguridad social, es decir, en Infonavit, el Seguro Social, el IMSS y el SAR. Imagínate que el fisco te dé a ti como empleador dos tantos de lo que tú pagas por cada trabajador que contrates uh-huh. en estos tres costos de seguridad social. Correcto. ¿Por qué dos tantos? Porque eso hace que lo haga lo suficientemente atractivo para que pueda ser atractivo para que un empleador lo haga. De la otra manera, si no es así, y lo estamos calculando mucho cuál sería la línea de conducta, no podría suceder lo que sucedió con el programa del primer empleo que instrumentó el presidente. Ese mecanismo no funcionó porque era mediante un subsidio. Claro. El patrón lo tenía que hacer, lo tenía que ir a la Secretaría de Trabajo, lo tenía que ir al Seguro Social, era un circo burocrático que no funcionó. Uh-huh. Aquí no. Tú como patrón lo deduces en tu declaración mensual y va a estar sujeto a ciertas reglas que te va a poner la autoridad hacendaria para que tú hagas las cosas correctamente. Correcto. Esa es la diferencia. Bien. ¿Cómo calificaría usted entonces este presupuesto, esta ley de ingresos que quedó ya aprobada? Yo creo que es una ley de ingresos muy interesante. Mira, primero salimos mucho antes de la fecha límite. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo acuerdos en las diversas fracciones parlamentarias. Segundo, esto nos da mayores ingresos adicionales para cubrir las insuficientes para poder establecer un presupuesto para crecimiento. Tercero, es un presupuesto para la generación de empleos con estos programas que estamos comentando, que es una de las, digamos, pendientes que tenemos en este país por tanto desempleados y subempleados que tenemos. Cuarto, es ir a una política pública que incentive la formalidad. Nosotros tenemos un país que tenemos grandes y mucha informalidad. Entonces vamos a incentivar la formalidad y que va a ir alineada con las políticas que queremos ir formalizando la economía al tener mayor cantidad de empleados dentro del Seguro Social que fomente pues el crecimiento económico, la demanda interna, que es uno de los motores que queremos, digamos, impulsar y cada día depender menos del motor externo de la economía.
Entonces, este presupuesto va a ser para crecer con estos con estas virtudes que estoy comentando y para la reconstrucción nacional. Bueno. Hay por ahí una iniciativa de ustedes, los priistas en la Cámara de Diputados, diputado Cano Vélez, en relación a que las empresas mineras paguen un gravamen del 3% de sus ingresos, ¿verdad? Sí, existen varias iniciativas en ese sentido, ¿no? De varios, legisladores de diferentes estados de la República, básicamente de las entidades mineras. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron, quedaron pendientes simplemente para mejor época, por lo pronto no. La única modificación que se hizo es lo que acaba de mencionar, el gravamen del IEPS de los 5 pesos por cajetilla hacia el tabaco. Es lo único nuevo. Que se suma a los 2 pesos que ya estaba previsto desde el año pasado. Exactamente, ¿no? Que son los 7 adicionales, pero este sería un 5 directos. Así es, ya venía, ¿no? Correcto. Bueno, diputado, pues le agradezco. ¿Qué camino sigue después de esto? ¿Qué continúa dentro del paquete económico? Ah, bueno, ya con esto se envía a la Cámara de Senadores el día de hoy mismo, ya se debe haber enviado, lo recibe el Senado, y el Senado tiene, así establece la ley, hasta el día 30 de octubre para aprobar con Cámara Revisora. Correcto. O ajustar lo que los señores senadores decidan. Si la aprueban como va, pues iniciamos el proceso al mismo tiempo paralelamente nosotros en la Comisión de Presupuesto a determinar cuáles son las asignaciones que tenemos que hacer de aquí el 15 de noviembre. Y el 15 de noviembre, a más tardar a las 12 de la noche, tenemos que tener aprobado el presupuesto de ingreso de la Federación. Bien. Diputado, le agradezco mucho y pues continuaremos, por supuesto, todos estos trabajos allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. A la orden, y aquí pues un poquito desde el lado. Sí, me imagino. Ni hablar, así es esto. Bueno, gracias, diputado, que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Es el diputado priista Jesús Alberto Cano Vélez, miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Así que esta madrugada pues ya quedó aprobada la ley de ingresos, o sea, la forma en que el gobierno federal se hace de recursos, pues para poder cumplir con las erogaciones, con los gastos de operación y todo lo que se requiere para el funcionamiento de este país. La ley de ingresos quedó en 3,438,826,900,000 pesos. Fue aprobado con 384 votos a favor, 4 abstenciones y 81 votos en contra.